Primero lo que hicimos fue ir a la Bolsa de Comercio de Rosario, donde más o menos hubo una charla sobre el 13º Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. Después fuimos directamente al ENAPRO, que es el ente administrativo de Rosario, el puerto de Rosario, donde más o menos conocimos también un poco la historia de la terminal de Rosario que fuimos después y de la importancia que tuvo justamente el puerto para el desarrollo de Rosario. Y por último fuimos a la Universidad Nacional de Rosario, que nos brindaron una muy buena bienvenida y una muy buena charla acerca de más o menos de la historia portuaria de Rosario. En primer lugar, lo que aprendí fue que realmente la hidrovía Paraná-Paraguay es la columna vertebral justamente del comercio exterior argentino.